my contents for my presentation. First, I will be to do an introduction. I speak on the packaging market. Finally, some tendencies and conclusions. For me, it's the most important this question. Are packaging necessary in our lives? It's important every people thinks in this, but today I respond. Currently, it's not conceived a product without packaging. Product is part of what makes its evolution and development to the world simultaneously. The packaging industry is constantly growing, and that is why concern in the continuous improvement terms attributes that should be a good package, protection, conservation, distribution, communication, and user interaction, among the most important. The basic attributes of packaging contain the product but the packaging has been a transformative element with modern society. Has made it no longer necessary to rely on the seasonal, spatial proximity, temporarily to consume, become available anytime of the year in different size, types, amounts, from anywhere in the world, and tailored to current sales rate. It also adds value to the product in addition to fulfilling its basic functions to protect all kinds of certain agents. For example, bacteria, insect pollution, preserve product, the taste, color, and different attributes of product. Today is necessary new attributes. Communicate and it's very important in the world today. Interactive. It's most important to know the traceability of product, because the people need a secure product. Me siento mucho mejor en español, sí. Lo hago más fluido porque estoy ya con los dos ordenadores. Sí. Bueno, uno de los factores, bueno, estoy, no sé si me han comprendido hasta el momento lo que he dicho, estoy diciendo que hay unos atributos importantes en los envases y embalajes, y que hoy han nacido unos nuevos atributos que son importantes y que tienen que ir acordes al usuario de hoy, que exige productos interactivos y que exige estar en una relación muy estrecha con el producto. Hay unos factores que inciden, bueno,
Me he centrado en dos sectores, como son el de alimentos, que es uno de los sectores que más, se utilizan los envases, y también el farmacéutico. Los dos están relacionados con la calidad de vida y la salud del usuario, que es muy importante. Entonces, hay una serie de factores que afectan al producto, que son factores externos, y que también hay parte del producto que también se degrada hacia afuera. Bueno, entonces, como digo, en medio del envase, en medio del alimento está el envase y el medio ambiente, e interactúan todo el tiempo. Entonces, hay intercambio de aromas, de humedad, se degrada el alimento. Y el envase, hasta el día de hoy, pues ha sido simplemente un protector, y no se ha centrado tanto en este tipo de aspectos, lo que hace que los productos estén menos tiempo en el mercado, que se degraden mucho más fácilmente y que duren menos en el stock. Aquí es que las tintas de la leche, de los bricks, aunque parezcan muy seguras y el envase tiene muchas capas, de todas formas hacen migración al producto cuando lleva mucho tiempo expuesto o cuando lleva mucho tiempo envasado, porque estos envases pueden durar 6 meses, el producto puede durar más o menos 6 meses envasado en este tipo de producto. Sin embargo, con el tiempo, las tintas se van degradando y van afectando poco a poco el producto. Lo mismo pasa con el queso, o con otro tipo de alimentos que estén envasados en film, que con el tiempo también van perdiendo transparencia y se van volviendo opacos. Bueno, entonces, ahora voy a hablar de los nuevos desarrollos, como son los envases activos y los envases inteligentes, que quieren dar respuesta a este tipo de problemas para mantener mucho más tiempo el producto en los lineales, también para poder llegar a más lugares sin necesidad de que sea un producto estacional o que sea un producto que tenga que estar próximo al lugar a donde se quiere enviar, porque gracias al envase podemos garantizar que el producto va a tener una seguridad mayor y va a poder estar en cualquier lugar. Vale, entonces, los primeros son, hay una diferencia entre envase activo y envase inteligente. El envase activo es el envase que interactúa directamente con el producto, ya sea por medio de un dispositivo que se le coloque dentro del envase, o ya sea según los últimos avances, ahora son de adición a los materiales del envase. Lo importante es que interactúa con el envase activo interactúa con el producto. Vale, entonces esto hace que aumente la calidad, que sea mucho más seguro y que como digo, pues pueda tener un mayor ciclo de vida el producto. Dentro de los envases activos tenemos los que son absorbedores de
de algún agente externo como el oxígeno, la humedad, el dióxido de carbono, el etileno, los olores, y también los sistemas que emiten este tipo de por ejemplo, el dióxido de carbono al producto. También están los que en el momento, por ejemplo, de una bebida, al abrirla, hacen reacción desprenden algún tipo de sustancia que actúa con el producto y bueno, según el caso, la hace, por ejemplo, en el caso de la cerveza, pues la hace mucho más espumosa o la hace mucho más que dure más el gas. Bueno, depende de cada caso. Están los que comentaba antes, los film, comentaba antes que se opacaba el film, pues ahora gracias a esto, a este tipo de nuevos film que son microperforados, lo que se logra es que el producto esté todo el tiempo visible y que no se vuelva opaco y que ni por la humedad ni por los gases que suelta el mismo producto pues se vea deteriorado cuando todavía el producto puede estar útil y se puede utilizar. Entonces este tipo de films ayudan a este uso. También pues están los de siempre, que son los, por ejemplo, para medicamentos, que son las tapas estas para los niños. Hay algunos como este que pongo aquí que tienen que, para abrirlo, tienes que poner los tres dedos al mismo tiempo para poder abrir el dispositivo. O sea, esto es algo que le da seguridad a los niños. Luego también están los envases que se autocalientan, y que he traído aquí una muestra por si al final alguien lo quiere ver. Que, o sea, esto es para ver que sí que tenemos esta realidad ya en nuestro día a día, y que aunque en España todavía va muy lento, pero sí que hay este tipo de envases. Y los que se autoenfrían también con algunos dispositivos. También pues se ha avanzado bastante en las películas que se le ponen a los envases para carnes, para conservarlos mucho mejor, que son, bueno, lo que vemos como la almohadillita, que parece una almohadillita normal, pero bueno, ha avanzado muchísimo todos los aditivos que le ponen a esto, lo que ayuda a conservar muchísimo mejor el producto. Bueno, como digo, los envases también los envases, perdón, autocalentables. Aquí podemos ver un poco cómo son por dentro. Tienen un dispositivo abajo que en el momento de abrirlo se activa, y entonces con lo que vemos aquí al lado, las piedritas estas, hacen reacción y hace que el producto se caliente y además se mantenga caliente durante un rato. También en Japón y en Estados Unidos, que es donde más han avanzado en este tema y donde más es permitido el uso de este tipo de productos, también lo han hecho para cajas de cartón, para el caso de las patatas y de la comida rápida, como lo podemos ver aquí en la esquina. Aquí, bueno, ha avanzado muchísimo el tema de los autocalentables, y cada día pues se va extendiendo muchísimo más en diferentes tipos de productos, para bebidas, para conservas. También están este es un envase que utilizan los militares, que lo que hace es, aquí tienen raciones para 18 soldados, y lo que hacen es que al abrirlo se genera la reacción, lo podemos ver ahí, y se mantiene caliente toda la comida que tienen ellos ahí.
realmente en esta, los militares han avanzado bastante en este tipo de envases porque ellos necesitan transportar, mantener y tener, según las condiciones que tengan, según el tipo de sitio donde estén, necesitan una serie de elementos para poder alimentarse y alimentar a toda la tropa. Entonces han avanzado bastante en este tema. Dentro de las ventajas de los envases, pues podemos ver que pues, se controla mucho más tiempo el producto y se controla también la migración de gases que pueda tener un producto un producto cuando se está degradando. Una de las desventajas, y es una de las causas por las cuales no han entrado este tipo de productos tan rápidamente en Europa, es porque hay materiales y hay gases que utilizan que no son muy apropiados para la salud. Entonces aquí en Europa han sido muy, muy cautos con esto. Porque por mucho que el producto se vea muy bonito, igual tiene productos que no son realmente saludables. Entonces aquí los productos que se utilizan aquí en Europa cumplen con todos los requisitos de salubridad y de seguridad. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una carne cuando está normalmente, la primera, cuando se degrada 10 días, primero está roja y a los 10 días está ahí como podemos ver. Luego en el segundo ejemplo podemos ver de un producto que está envasado y que tiene algo de protección. Y en el último podemos ver con los nuevos films y envasado al vacío, cómo se mantiene más tiempo el producto. Entonces, esto hace que el contenido pues, esté mucho más protegido durante el vacío. Vale. Luego tenemos los envases inteligentes. Los envases inteligentes lo que hacen es dar información al usuario por medio de algún tipo de dispositivo. Bueno, ya lo iremos viendo aquí en este podemos observar una de las tapas que ayudan a que cuando el producto va cambiando de color, cuando el producto se va degradando y a medida que van pasando los días pues va cambiando su color. Otro de los smart packaging que conocemos y que ya están muy metidos en nuestra vida pues son los códigos de barras que han ido evolucionando bastante, pero que pues que ya están empezando a ser parte del pasado, ¿no? Pero fueron una de las primeras aproximaciones de los envases inteligentes, de las etiquetas inteligentes. Bueno, por otro lado tenemos las etiquetas con que también ya empezamos a hacer las partes de nuestra vida, como son las RFDI. Algunas de las etiquetas también que cambian de color, otras que tienen un microchip, dependiendo, claro, el tipo de producto, no se emplearán unas u otras por costo, ¿no? No se puede utilizar un microchip para un envase de pollo, cuando realmente puede salir mucho más caro el microchip que todo el producto completo. Entonces, ahí se utilizan las etiquetas RFDI, que son mucho más económicas y mucho más accesibles y cumplen con este cometido de dar la información al usuario. Bueno, aquí, poco como son por dentro las etiquetas que cambian de color. Ahí
hay bastantes tipos de etiquetas que lo que básicamente enseñan es son indicadores de frescura, de la frescura del producto. Aquí vas a ver un ejemplo de ahí. Bueno, en España, pues los institutos de investigación, como pueden ser AINPLAS, ITENE, han avanzado bastante en el tema y pues han desarrollado envases con algún tipo de dispositivo, como son las etiquetas electroluminiscentes, que se activan en el momento en el que el producto es abierto, o es robado, o es cambiado de su forma original. También AINIA ha desarrollado este envase biodegradable, mezclando no solamente los films que son activos, sino que también sean biodegradables. Pues esto ha sido un gran avance que muy pronto lo veremos en los supermercados. Bueno, las tecnologías RFID y las QR que se utilizan bastante para el sector del farmacéutico. ¿Cómo es el tema? Estas son las que más se utilizan en el sector farmacéutico porque pues permiten generar una trazabilidad del producto. Las nuevas tecnologías QR pues permiten conocer qué ha pasado con el producto desde que se ha creado, desde que ha salido, desde que se ha producido hasta el momento en el que está en el lineal. Entonces, pues, esto es importante tanto para el usuario como para el productor. Y son tecnologías muy sencillas y que ya tenemos al alcance de nuestra mano. Bueno, por otro lado, a nivel de fármacos, se han creado las ballet packaging, o sea, tipo billetera que te cabe en cualquier lugar y que te va avisando por medio de un sonido, la podemos ver aquí abajo, por medio de un sonido el momento en el que te tienes que tomar el medicamento. Porque uno de los principales problemas que hay en el sector farmacéutico es la adherencia que tiene la gente a un tratamiento, ¿no? Entonces, pues se pierden bastantes medicamentos por esta razón y también se han llegado a perder vidas también por esta razón. Entonces es muy importante porque te va recordando, sobre todo para la gente mayor, que muchas veces se olvidan del medicamento, o para las personas que, si la gente mayor que tiene problemas de demencia senil, entonces el envase te lo va avisando. Y también te va diciendo cuando se va terminando y tienes que cambiar, se va encendiendo una luz, o sea, esto es sonido y luz, cuando ya es necesario que ya compres la siguiente dosis. Bueno, el envase de arriba es desarrollado por una empresa que lo que ha hecho es poner un chip para poderse comunicar con el paciente, no solamente la empresa, sino también los familiares de este paciente, o sea, que siempre haya un seguimiento de lo que ocurre con ese producto, con ese fármaco, y, bueno, y,
y se comunican vía wireless, teniendo pues todo el tiempo un seguimiento del paciente, y así se puede controlar mucho mejor. En el de abajo pues hay una interacción también en la que tú puedes decir, puedes interactuar con el productor, con el médico, diciendo lo que cómo va el tratamiento, cómo han sido los efectos secundarios que tienes. O sea, hay una comunicación directa gracias a este tipo de envases que está abajo. También hay una legislación, como decía, pues aquí en Europa han sido bastante estrictos en el tema. Y entonces, bueno, la primera legislación fue en el 2004 y la última legislación ha sido en el 2009. Y se definen exactamente qué materiales son permitidos en el territorio europeo. O sea, que todo no está permitido aquí. O sea, que no veremos todos los avances en este sentido. Bueno, por otro lado, las tendencias del usuario de hoy, ¿no? El usuario de hoy se preocupa por una serie de aspectos que le afectan directamente. Entonces los he dividido en cinco puntos, como son la parte de las nuevas experiencias, de el consumidor, como consumidores estamos ansiosos de tener una nueva experiencia cada vez que compramos un producto, nos fijamos muchísimo más en el producto que compramos, que sea no solamente económico, sino que además cumpla con todas las necesidades que nosotros estamos buscando. Entonces también se tocan aspectos como la parte de los sentidos, los olores, los colores, las formas. Esto es muy importante para el usuario. Por otro lado, la parte de salud, hay una tendencia muy alta a consumir productos naturales, a consumir productos vegetarianos, a cuidarse pues muchísimo más. Por otro lado, también buscamos una función cosmética del producto, porque el envase da estatus también, y según el tipo de producto, pues te da un estatus o te da. Luego, en la parte práctica, pues, bueno, esto ya es lo de siempre, pues que sea que sea bueno para transportar el producto, que cumpla pues con todos los atributos que siempre estamos esperando de un envase. Y luego la parte ética, donde está la parte medioambiental, el aspecto medioambiental. Entonces, hoy en día los diseñadores nos encontramos ante una serie de requerimientos que tenemos que cumplir. Y hay que mezclarlo absolutamente todo, ¿no? El usuario de hoy no se conforma con que solamente sea medioambiental, sino que cumpla con una serie de requerimientos. Todo esto pues requiere de bastantes esfuerzos y es algo bastante, bastante costoso para las empresas. Sin embargo, hay empresas pues, que se han subido al cargo pues, de la innovación y han arriesgado y han desarrollado pues, envases como este que tenemos aquí, teniendo en cuenta que hoy en día el usuario y las personas tenemos un ritmo de vida mucho más rápido, queremos las cosas mucho más fáciles, queremos que poder transportar nuestra comida, que sea mucho más sencilla. Entonces, este tipo de envase, por ejemplo, para pizza, lo que hace es que tú la pones en el microondas y no es necesario quitar el plástico ni nada, sino que el plástico del medio hace que el producto se caliente mucho más rápido sin afectarle para nada sus propiedades. Y no hay migración de
de ninguna sustancia al producto. Entonces esto ha sido bueno, bueno, por otro lado, esta empresa ha querido llevar al usuario un producto que es bastante caro, como son todas las comidas, los productos del mar. Entonces lo que ha hecho es envasarlo de una manera más segura y además generar un dispositivo que sea también muy fácil. Ese plástico que tiene, bueno, aquí no lo uso. Bueno, tiene un plástico encima, viene en un plato y tiene un plástico encima que también permite que se caliente mucho más rápido y que no afecte tampoco las propiedades del producto que viene crudo. Entonces, esto ha hecho que aumente muchísimo las ventas y que la gente pueda consumir un producto que es caro. Cualquier tipo de producto del mar es caro y entonces esto hace que pueda ser más accesible para el consumidor. Bueno, dentro de las conclusiones que yo he podido llevar a cabo con este trabajo, pues es que nos enfrentamos a una serie de elementos importantes que el envase debe cumplir. El envase debe ser algo que, como ya está hecho parte de nuestra vida, pues tiene que ser lo más seguro, lo más fácil de utilizar, que tenga una usabilidad sencilla y que el usuario pues siempre esté satisfecho con el producto que tiene. Bueno, y por otro lado, otra de las cosas importantes con este tipo de envases inteligentes es que se pueden solucionar problemas importantes, como adquiere un valor social muy importante, como por ejemplo el transporte de alimentación y la duración de la alimentación, llegar a sitios donde la alimentación pues no es, donde hay problemas de alimentación. Entonces esto, no sé, para mí ha sido una de las más importantes, el valor social que tiene este tipo de productos. Bueno, siento mucho porque lo había preparado en un idioma, luego en el otro, entonces luego no sé si se ha entendido bien, pero bueno, espero que el mensaje un poco se haya comprendido y bueno, cualquier duda, pues estoy aquí disponible. Pero las empresas están dispuestas a asumirla. Bueno, las empresas, por ejemplo, de farmacéuticas, según el producto, hay productos que requieren de una seguridad bastante importante, entonces están dispuestos a asumir este tipo de retos. Y claro, esto implica cambio de maquinarias, esto implica pues un cambio a nivel interno bastante importante, pero hay empresas que están dispuestas a asumirlo. Sin embargo, para el usuario común, o sea, el usuario común está viendo siempre el costo de lo que compra, y hoy en día, con la crisis, pues hay bastante polémica en el tema, ¿no? En el último encuentro que hubo a nivel de Europa de envases, pues se generó bastante esa polémica, ¿no? ¿Hasta qué punto el usuario está dispuesto a pagar por este tipo de cosas? Y la verdad es que está muy dividida la opinión. O sea, hay
Hay gente que lo ve muy, muy factible y hay gente que, hay empresas que definitivamente no van a invertir en este tipo de productos. Sin embargo, hay tecnologías como lo que decía la CRFDI o las QR, que son tecnologías más económicas y que pueden ayudar bastante a hacer toda esta trazabilidad del producto y a acercarse un poco más al usuario, que son tecnologías que ya son más asumibles por las empresas y ya se ven pues cada día más en los productos, ¿no? Do you have any experience with healthcare products like implants, for example? Que si yo tengo Sí, experiencia, han no. estudiado Sí, no, yo he estudiado ¿quieres decir si llevo algún proyecto de estos? No, en este momento no llevo un packaging para proyecto. implantes. No, yo directamente no. Pero aquí, como digo, aquí en España sí, los institutos han avanzado bastante en este tema. Y bueno, hay bastantes proyectos en este momento en desarrollo aquí en España. Hay bastantes proyectos. Pero para nuevos films que sean mucho más asequibles para las empresas y que además cumplan con todos estos requerimientos, ¿no? Yo soy de las que pienso que sí puede llegar a ser una realidad, porque si este tipo de productos se hacen masivos, pues los costos van bajando. Y así ha sido siempre, ¿no? Con todo tipo de envases. En principio, antes era costosísimo todo lo que conocemos hoy, que es algo habitual en nuestra vida, todos los envases que utilizamos. Pero al hacerse masivo, pues van siendo tecnologías que se van bajando bastante los costos. Entonces son más, se llevan más a la vida real. Si esto se ha hecho alguna vez, se ha pensado para envases reusables, es decir, si yo puedo tener como usuario personal uno que pueda poner mis propios productos. Por ejemplo, estaba pensando en un tupperware con microondas, por ejemplo, y ya pueda calentar mi No, comida. eso es futurista, pero puede llegar a ser. O sea, que tampoco estamos tan lejos de desarrollos como ese, ¿no? Porque ya se ha avanzado mucho en la parte del autocalentable. Entonces me imagino que el siguiente paso será este, ¿no? No es una realidad todavía. No, todavía no.